de Televisión Nacional Canal 5 del Uruguay. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta décima jornada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Penúltimo programa resumen, penúltima etapa, Trinidad Durazno. Una etapa que tuvo distintas incidencias y que las vamos a repasar a partir de este momento. Ayer recordamos que había logrado la victoria Rodericas Conegui, el trinitario del Audax de Flores. Juan Luis si era el encargado de partir con la malla en esta oportunidad. Vamos a la previa. Llegaban los pedalistas, se preparaba, se aprotaba todo por parte de la organización y nosotros hablábamos con los protagonistas. Cuando empezó la semana pasada le mandé un mensaje a, mi, a mis compañeros, bueno, deseándole éxito y, y diciéndole que, que los extrañaba y que me, que me hubiese gustado estar, pero, pero bueno, como todo en la vida, uno tiene que empezar a, a poner puntos finales y este era uno y, y qué mejor manera de, de haberme despedido ganando la vuelta, ¿no? Así que como fue la primera carrera importante que, que gané en, en mi vida como ciclista, eh, era, era lo más lindo que fuese la, la última y, y bueno, ya está. Y ahora bueno, acá disfrutando, viendo y esperando que, que salga todo bien a ver si se vuelve a quedar en casa a la vuelta. ¿Qué sentimiento tenías cuando viste de Montevideo, cuando estabas ahí frente a la Intendencia? ¿Y sabías que los que te podían alcanzar ya no estaban en la conversación? Pa, eh, la verdad que, que fue espectacular, ¿no? Eh, como la misma sensación que, que la primera vez, ¿no? Allá en el, en el 98. Que bueno, algo que, que no se va a olvidar nunca y, y sobre todo por el... Esta fue especial por el cariño de la, de la gente de Melo, que siempre lo digo, nunca me voy a cansar de, de agradecerle lo, lo, lo bien y lo, todo lo que me han dado. Un gran día hoy, y una ruta que va a pegar un poco el viento, calculo y nada. Dejar todo, como venimos haciendo con los juicios, a todo, nada esto, y calculo que hoy capaz es capaz la más, la más difícil. ¿Cómo han visto las etapas anteriores y puntualmente la de ayer, donde les tocó llevar al líder de la vuelta? Sí, ayer pudimos entrar en la escalera con cerro largo y rodar un poco más tranquilo que, que Juan fuera ahí a rueda, ¿no? Y tratar de, de no perder tiempo que Leonel, que es el más peligroso, y, y nada, llevarla día a día como. Como hablamos con Juan y a ver si se puede dar, ¿no? ¿Cómo se evitan los bonificados de Lionel Rodríguez? No sabemos que es algo medio imposible de hacer con Leonel, que es un gran embalador y nada. El tema son las llegadas también. Estamos tratando de ver que no pueda bonificar el tema de la llegada y, y ver, a ver qué, qué acontece, ¿no? ¿Se puede evitar eso de los bonificados o el ritmo, por ejemplo, ayer uno en la prega dice, bueno, se hace un encorte, se va a la fuga, roba a los bonificados, pero Cerro Largo no dejó hacer eso ayer de salida. Sí, yo sabe que esos primeros 40, 50 kilómetros son los bonificados y la carrera está ahí también de ellos, ¿no? Digo, ahora está medio un juego que no. queda un poco bonificado y poca etapa, digo, para, para que lo Olepa pueda descontarla a Juan. Pero nada, no es imposible que ellos no puedan ganar, así que vamos a tratar de pelear a, a todos, ¿no? Es un sueño esto, estar en un equipo con el Maya a kilómetros de terminar la vuelta del Uruguay. ¿La ganarán o no? Pero están ahí, a, a una etapa y poco de, de llegar al final. Sí, el equipo está contento, digo, arrancamos mal de entrada, se nos rompió el ónibus, que fue una gran inversión para el, para el equipo y más que nada también en conjunto con, con el CODECAN y la Federación, ¿no? que es un sueño de, de nosotros tener un ónibus, se nos rompió, quedó en rocha, tuvimos que buscar vehículos, digo, anduvimos medio complicados con el tema de la largada de Vergara también, que tuvimos que madrugar mucho. Digo, gracias al intendente también, ¿no? que nos dio una gran mano, a la, a la gente de Fremento que siempre está colaborando y a los sponsors ¿no? que hacen esto posible. Pudimos enganchar ese corte porque la verdad que era la idea mía también enganchar un corte de eso para intentar buscar la etapa más que nada porque estaba muy, muy lejos en la general, tuve unos días muy malos ahí de salud así que perdí mucho tiempo y la idea era buscar la fuga y que llegara para, para intentar disputar la etapa. ¿Cómo ves el final de esta vuelta con las dos etapas que quedan? Y la verdad que todavía queda una, una vuelta muy abierta, están, los que están allá arriba en la general están muy cerca, se están jugando mucho la bonificación así que... Cerro Largo está intentando controlar lo que más pueda la, para llegar a la, al chimo y al, y al sprint bonificado, así que bueno, intentar estar atento y buscar una fuga que, que pueda llegar. Una vuelta rara, media difícil de entender desde lo estratégico. Sí, la verdad que sí, una vuelta muy, muy rara, ha pasado de todo en, en nueve etapas o diez, así que bueno, todavía puede pasar cualquier cosa, así que bueno, estar atento a esta última etapa. Estamos bien, estamos a, a dos etapas de completar el objetivo del equipo y por suerte ya estamos los cinco. Largamos seis, pero quedamos cinco, pero ya estamos a un pasito. Objetivo que lo vienen cumpliendo, pero además siendo protagonistas en la vuelta. Sí, la verdad que sí, este, casi todos los días tenemos uno, al menos uno de nosotros en los corta adelante y eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo viene transcurriendo para vos en lo personal? Bueno, primera experiencia la vuelta del Uruguay. El otro día, cuando terminaba la etapa en Carmelo, uno de los acompañantes del Olimpia me decía: Bueno, lleva apenas un par de carreras en primera y ya logró ya definir. ¿Qué sensaciones te deja esta vuelta? No, la verdad que en parte son carreras difíciles para mí por el tema de ir acomodado en el pelotón, que eso no tenemos mucha experiencia, pero lo vamos a vamos agarrando con el tiempo. Y la verdad, la etapa el otro día fue algo inolvidable. Nunca pensábamos llegar ahí. ¿Volviste a mirar la llegada, Carmelo? Sí, la miré como tres veces. ¿Te gana Lionel o no? En parte pensé que no, pero después me, arriba de la raya me, me ganó bien. ¿No hay dudas que eso también sirve como experiencia para lo que te queda en la carrera? Sí, no, sin duda, como me decía casi toda la, la gente a llegada, que se festeja después de la raya, pero bueno, son errores que con el tiempo se, se arreglan y vamos a ir mejorando, si Dios quiere. Hace hoy precisamente 11 años que se te fue un amigo, compañero de ruta, salías a entrenar con él allá en Maldonado y para todos fue un toque porque se rompió en lágrimas el corazón viendo que había caído en, en su ley Marcelo Gracés. Y vos ya habías grabado las fechas por ahí de tu amigo, de ese amigo que siempre te tocaste el brazo para decir y levantar la mano hacia el cielo. Sí, la verdad que sí. Eh, fue un momento muy complicado de, de mi vida deportiva. Creo que de ahí en, en adelante eh, lo llevé grabado a fuego, como, como voy a decir. Tengo las iniciales de, de Marcelo grabadas ahí. Este, después de que, de que hicieron el homenaje de Rutas de América 2014, que, que bueno, siempre digo que... Él me dio alas para, para poder ganarla. Aquella tan, tan ansiada ruta de América. Este, impensada también, porque eh, era impensado que, que un sprinter como yo ganara una ruta de América con una contrarreloj de, de casi 34 kilómetros. Este, y bueno, son, son fechas complicadas, como recién hablábamos. Momentos que, que a veces uno bloquea también de la cabeza para. Para no, para no penar tanto, pero bueno, cuando, cuando se toca eh, el tema, vuelve a pasar esto. Este, un gran amigo, un gran amigo que me dio la bicicleta, este, y bueno, ojalá pueda volver a levantar los brazos para, para dedicarle un triunfo. Muchas gracias, un abrazo al cielo, este, no son fechas fáciles, pero... Este, sé que él está ahí presente. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría, siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar. Bien cerca. En todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. A la Vuelta Siguiste en Uruguay tiene dos puntas para nosotros: una que es la parte deportiva, que evidentemente es la parte donde se alcanza lo que se viene concretando durante un año por lo menos y, y durante todas las carreras domingueras, con la presencia de corredores extranjeros. Eh, ha sido una competencia y va a ser una competencia, más allá de las diferencias horarias que existen, va a ser una carrera donde se va a dar pelea. Pero está la otra, que es la parte de, de lo que ha sido el trabajo de un año, ¿no? este, que es cuando se llega a, a rutas y se llega a vuelta. Con un trabajo, no solamente periodístico, porque esto sabemos todos muy bien que si a esto no le agregamos la parte económica, esto no se puede hacer. Aquí esto tiene dos patas: ¿eh? tiene la pata, de, la pata deportiva en la medida que la pata económica funcione y marche, ¿eh? y haya acuerdos, y el ciclismo se pueda prorrogar por todo el país, andar en todo el país. Bueno, el, el ciclismo anduvo en todo el país, se hicieron competencias en varios lugares. Pero eh, la parte económica eh, no escapa, eh, no escapa a absolutamente a nada de lo que evidentemente se están dando en determinados órdenes de la vida. ¿no? Y eso hace a que de repente no se llegue con el mejor poderío, no se llegue. Pero la vuelta a la vuelta, eh, y la vuelta lo ha demostrado, y Ruta lo ha demostrado, eh, de que ya era un síntoma de... Venimos de una pandemia, ¿no? Ustedes dirán, uh, estamos cuatro años y seguimos hablando de la pandemia. No, 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 pero la pandemia no fue la pandemia solamente en la época de pandemia. La pandemia dejó, eh, dejó rasgos en la parte económica, en la parte deportiva, dejó rasgos en todo tipo. ¿eh? Y eso se vino recuperando paulatinamente durante estos, todos estos años. ¿no? Aquí nadie nada en plata, aquí nadie tiene plata para tirar, ¿eh? va todo con las empresas. Eh, ...todo como funcione la cosa... ¿no? Este, ...hemos tenido un golpe muy grande en los últimos tiempos... ...que ha sido Argentina... ¿eh? ...que, no, que nos, nos pegó duro... ¿eh? ...a todos nos pegó duro... ...y eso hizo también de que... ...mucha plata se fuera de este país... ¿eh? ...y al empresario... ...cuando llega el momento de decidir... ...y cuando llega el momento de definir... ...tiene todo eso en cuenta ¿no? Así estaba la palabra de cada uno de los ciclistas también de los protagonistas de esta 79 edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Gran Premio Habitat, que ya estaba prácticamente que el marcha, se ajustaban los últimos detalles, nosotros vamos a marcar la primera pausa y tras la misma nos metemos en carrera, queda mucho para compartir junto a ustedes. Nos metemos en carrera, vamos a lo que ocurría en la ruta, primeras incidencias, ya antes de los dos primeros embalajes especiales estaba el sorpresa. Era la primera meta volante de esta décima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Gran Premio Habitat, que la compartimos junto a ustedes aquí en la pantalla de Televisión Nacional, Canal 5 del Uruguay. En la antesala a la partida, todo lo que sucedía de manera oficial. Estaba también el comentario de nuestro analista Nazario Pedreira. Atento, atento con los escapados. Ya lo viene persiguiendo el pelotón principal. Le recortaron 11 millones de dólares a la UTU y le quieren sacar más. Están dejando estudiantes afuera de la educación pública. Vamos a dar vuelta a la situación y a defender la UTU. A Futu defendemos lo nuestro. Bueno, se va a la vuelta de Trinidad, donde ayer, con una gran... Emoción y en una apoteosis de público ganó él y el locatario. Hoy una etapa que une Trinidad con Durazno, pero que tiene dos partes. Una primera parte que va de Trinidad al norte, prácticamente hasta el poblado Andresito, por la ruta 3, donde antes de llegar al poblado habremos de doblar y regresar a Trinidad por la ruta 14. Ahí que tenemos. Son los primeros 100 kilómetros de carrera, pero a la mitad del recorrido, en la zona de Marincho y de Gruta del Palacio, están los dos embalajes bonificados. Ese es la primera, el primer examen que tiene que pasar el líder Juan Caorsi, porque yo estoy pensando de que los dos equipos poderosos que son Cerro Largo y Náutico van a traer a sus velocistas para que bonifiquen. Hay tres segundos en cada uno, tres, dos y uno, ¿verdad? Después volveremos a Trinidad y ya de Trinidad para Durano, que son 40, 42 kilómetros, es una ruta donde siempre hay viento cruzado, en el día de hoy está cruzado a favor y que además hay subidas y bajadas en toda la zona de la Cuchilla por Hongos, en la zona de Juan José Castro. Ideal para lo que le llamamos cerrar escaleras. O sea que yo estoy previendo que para el ataque hacia el Maya o Caorsi, que lo vemos muy bien, habrá que primero comerle los bonificados y después intentona de estos equipos con sus grandes escuadras cerrar las escaleras, que se le pueda cortar a Caorsi, que quede ahí y vamos a ver cómo se puede defender. Los premios especiales prácticamente están definidos, ya la tendencia es a que Jamen va a ser el ganador de la cima y el Piojo Presa va a ser ganador del sprinter. La pelea para mí es entre estos cuatro porque ya el quinto, que es el muchacho de Dolores, ya Castro viene a más de tres minutos y, este, y no tiene tanta oportunidad ni tanto equipo. Vamos a ver cómo le va. A Caorsi, dijimos ayer que es día a día, pero además de ser día a día que él va planteándose la defensa de la camiseta, lo tiene que ser parte a parte de la etapa. Y esta etapa tiene dos partes. Los primeros 100, donde están los bonificados, ida y vuelta a Andrecito, y los segundos 45 kilómetros de Trinidad Durán. Nos vamos. Nos vamos de Trinidad, impresionante el marco de público, como siempre, que va a estar tanto a la ida como a la vuelta. Vía a vía estaba en marcha la décima etapa de la vuelta ciclista de Uruguay, ya dejando atrás la ciudad de Trinidad, buscando también todo lo que era el recorrido de la jornada que iba a terminar en durazno con los pedalistas que salían a la izquierda de la ruta. Y allá adelante ya había el primer intento, o al menos comenzaba. A fragmentarse el pelotón con cabeza de carrera que quedaba por delante del grupo donde estaba hasta ahora el Maya Líder Juan Caorsi. Vamos por ruta nacional número 3. Allí está el grupo pasando en este momento por la recesión de la Taliche, el Rodolfo Taliche. Ahí está en este momento todo el pelotón con escalera que va desde la izquierda hacia el eje de la calzada. Y vamos a ver si hay algún ataque que pueda fructificar. Hay hombres que intentan irse hacia adelante y que sacaron apenas unos 100 metros, pero el pelotón está dejando que algunos de los que no tienen intereses creados en la clasificación general vayan a buscarlo. Ahí comienzan a esterarse, cruzamos frente, por el puente del Arroyo Curupí, en ruta 3 rumbo a Andresito, la parte sur del Río Negro. Allí estaban las unidades, se acercaba el competidor. Juan si en las primeras ubicaciones del grupo. Allá adelante Balmaya tratando de conectar desde atrás con lo que era un intento. Aquí están también. Competidor Enzo Silvera del Olimpia. Pasa Rodrigo Bonilla. Por allí aparece Gabriel Richard. Está García del Peñarol de Colonia. Ciertas unidades que se van hacia adelante. Aparece Matías Carlo también. El competidor Muñoz. Por allí estaba Rosadilla. Va Mariano Defino por allá abajo. Está también la presencia como decíamos de Silvera, cantero de Marcos Cachés, por allí está también el argentino Trigini, el Cabeza Aguilar, otras unidades como el caso del competidor Ferreira de la Avenida de Rocha, Diego Jamen, se van hacia adelante, se van posicionando las distintas camisetas que buscan estar bien ubicadas cuando Cerro Largo ataca. Con Camilo Pimentel. Trata de sacar cerro largo a Camilo Pimentel. O a Diego González por allí también. El del Náutico. Aparece Zimmerman, pero ya reacciona rápidamente el grupo para tratar de unir nuevamente todo lo que era el pelotón. Se movió Lionel Rodríguez y tuvo que reaccionar rápidamente el Maya líder Juan Caorsi. Ahí salieron a buscar al grupo que va avanzando. Allá va Camilo Pimentel que está segundo en la clasificación general. No quiere sorpresa. Va quedándose para atrás un hombre del Náutico, mientras tanto se está conformando un grupo, pero que no va a avanzar mucho porque están llevando y arrastrando en la rueda a Juan Luis Caorcia, líder de la clasificación general, cuando faltan dos etapas, esta y otra más, para culminar la vuelta ciclista del Uruguay. Y vamos saliendo de Trinidad, ya se iba a venir la primera meta volante, iba a ser la sorpresa de esta décima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Allí se tranquilizaba el grupo, abarcaban todo el ancho de la ruta, se volvían a juntar. Pero nuevamente se daba otra incidencia en el camino, en el pasaje por el premio sorpresa. Ahí está top, Garón Messi, Cristian Gutiérrez. Pasó también allí una camiseta del Vida Nueva, la gente de Cerro Largo de Atrás y al resto del pelotón. Era un intento tras otro, pero rápidamente se juntaban, Freddy. Sí, y no hay cuestas muy grandes como para intentar irse, cerrar la escalera e intentar irse hacia adelante. Ahí están sacudiendo de derecha izquierda, izquierda derecha, no hay un orden, todavía no hay una escalera conformada. La gente de Cerro Largo trata de poner a Pimentel más adelante, pero los intentos son esporádicos, no fructifican y ahí hay un momento en que salen a buscar distancia entre ellos sale Barbosa el brasileño, el chico de Rivera que está defendiendo ...a la gente del barrio Artigas... ...allí está otra vez el intento... ...de la gente de Cerro Largo... ...allá está quedando Leonel Silvera... ...Leo Silvera quedando... ...fuera del pavimento, recién venía... ...en la zona más picada que tiene la Ruta 3... ...mientras tanto, otra vez... ...una larga fila india recostado contra la izquierda. También estaban allí el argentino Kilsi... ...el del Club Ciclista Cerro Largo... ...en las primeras de cambio... ...o al menos en los primeros lugares... Atacaba el argentino, insistía en estos primeros kilómetros. Acá nuevamente Lionel Rodríguez hace salir a Juan Caorsi. Se movió el competidor de Cerro Largo, el Maya Rosada. También por allí aparece Trigiri, está Aparece el Chico Vidal del Club Ciclista Fénix. Está también Pablo Anchieri. Está la gente del Náutico, por eso el Maya se tuvo que mover rápidamente y quedar bien ubicado nuevamente en lo que era la cabeza de carrera, este líder que tiene el gran premio Habitab, 79 edición, casi que en un dúo que va junto en lo que es la carrera, está Lionel, está Caorcio, está Caorsi, está Lionel. Se mueven casi que a la par, y acá va Mateo Mascarañas por afuera, pasa también el competidor Correa, pasó Richard Cabrera y nuevamente el más había quedado medio en el medio. Apretado y buscó salir por afuera Juan Caorsi porque lo estaban atacando en estos primeros kilómetros. Y alguno que va por afuera, que es peligroso transitar por ahí porque la piedra suelta puede hacer un corte en el tubular de cualquiera de las dos ruedas. Allá hay intentos otra vez, no se todavía no mate, ataca o materializa. Cuando ahí sí, Caorsi se dio cuenta de que corre peligro y salió a buscar a los que están arriba. El gente de Cerro Largo intenta irse hacia adelante, igual que la del Náutico Bocas del Cufré. Están trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 hombres en este momento en la punta de la etapa, cuando vamos rumbo a Andresito. Hay uno más, 14, pero no van a ir muy lejos porque atrás en el pelotón ahí, eh, vienen a buscarlo, sobre todo porque creo que acá no hay gente nada más que Kilsi. El hombre del Cerro Largo y está Leonel Rodríguez, su compañero de equipo. Ahí va Pablo Ancheri, ahí va por aquel costado eh, otro hombre que creo que era Mariano De Fino. Ahí está el Maya Líder de la General Juan Caorsi. Mientras tanto, acá adelante es el trabajo de Cerro Largo. Kilsi es el que llevaba este corte. Miren ustedes, Leonel, está Caorsi, está Ancheri corriendo los tres ahí, ¿no? Muy cerca, en pocos metros de diferencia, se daban esos intentos y bueno, Caorsi tenía que salir, tenía que ir a cuidar el liderazgo de esta Vuelta del Uruguay. Por allí aparece la gente de los Rodríguez, también está del Club Ciclista Fénix, una camiseta del Dolores, alguna otra casaquilla de las Rojas, el que lleva la mano al bolsillo, Santiago Pérez. Y adelante Kilsi, y también adelante allí Lionel Rodríguez que ordena, está también el chico Tavares, el del Club Ciclista Cerro Largo. El de Río Branco, en el segundo lugar aparece Tavares, la tercera para Rodríguez, la cuarta para el Maya, que hasta ahora ahí al menos estaba solo, sin el respaldo de sus compañeros Caorsi, habían quedado más atrás, está en aparece Rodericas Conegui, está también Felipe Reyes, aparece Santiago Pérez, está Richard Cabrera, ahora allí aparece el chico Castro, está también Adrián Sandro Rodríguez, el del Cruz Ciclista Fénix. Y Quincy trabajaba, seguía insistiendo en la punta de este grupo. Atención, incidencia de carrera tras lo que son estos primeros kilómetros y una fuerte salida, como observábamos anteriormente con los otros intentos. Aquí se consolida un corte donde viene en la punta, allí adelante está la figura del carmelitano Pablo Anchieri, el del náutico de Boca del Cufré, a la rueda de Anchieri aparece el Maya Rosa, regularidad de la Vuelta del Uruguay, es el que pasa hacia adelante y está Lionel Rodríguez, la tercera, atención que viene el Maya Líder de la Vuelta del Uruguay, atención que está Juan Caorcio, el de la Armonía de Fraiventos, dorsal número 121 para el líder del Gran Premio Habitat, 79ª edición. Más atrás aparece Gastón Rosadilla, el competidor del Matadero de Pando. Por allí veo también a Pablo Cianci, el del Manizabala. Y el que cierra, a ver, es una casaquilla del Dolores. El competidor allí que viene del equipo Dolores Cicles es Diego Pereira. Son los seis punteros: Sancheri, y Rodríguez Caorsi, Rosadilla, Cianci, Pereira. Escapada Freddy que tiene a los cuatro líderes de esta vuelta del Uruguay, a excepción de Camilo Pimentel. Después están todos acá adelante. Ante última etapa de la vuelta ciclista del Uruguay, Gran Premio Hábitat, que se está corriendo en este momento por Ruta Nacional número 3. General José Artigas comanda allí el camiseta rosada Leonel Rodríguez a la rueda el carmelitano Pablo Ancheri. Detrás el Maya Oro, el Fernandino, Juan Luis Caorsi de la Armonía. Detrás Gastón Rosadilla del Matadero Pando. Luego el argentino Pablo Cienci del bala Albardón. Y cierra la marcha Diego Pereira del Dolores Cicles. Los seis hombres que van abriendo la marcha. Cienci que tiene un cuadro blanco. Allí está el argentino, número 74. Y detrás... Diego Pereira, el representante del doloro Cicle, los hay cerrados bien contra la derecha en el buen pavimento de Ruta 3. Nos vamos a quedar un poquito, aguantamos la unidad móvil de Canal 5, Televisión Nacional, porque de atrás de forma solitaria se viene Agustín Alonso así para tomar contacto. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Top! Tomó Agustín Alonso, son siete punteros. Atención, que el Náutico ubica a dos aquí adelante. Y ya tomó la punta del grupo. El competidor del Boca del Cufre que tiene a Pablo Ancheri también en este corte. Y que los hace trabajar un poquito. Agustín Alonso tomado de la parte alta del manubrio. Redondea el paso a la rueda. Leonel Rodríguez. Con un cuadro casi similar, rojo, lo que baja el manillar de Lionel es blanco, azul el de Agustín Alonso y ahora pasa eh, Lionel Rodríguez a la punta de los siete hombres a la rueda, llamando allí, estaba casi rozándolo, está Pablo Ancheri. Allí está, atento, mirada con la mirada del frente. Ahí está Juan Luis Caorsi, armonía de Freivento. Ahora, Diego Pereira se viene a la punta, lo sigue Gastón Rosadilla, ahí van a buscar para conformar la escalera del eje de la calzada hacia la derecha. Diego Pereira, Gastón Rosadilla, Leonel Rodríguez que le dice, frenate un poquito, por su derecha va pasando Pablo Ancheri. A los 43 kilómetros de carrera de la anteúltima etapa, y cuando faltan 102, 600 para la intendencia municipal de Durazno, se va a correr el embalaje premio CIMA bonificado presentado por UTE, auspicia diario El País, primero siempre, y allá están. Lanzado sobre la derecha y se viene en Rodrigo. Atención que hay un corte que viene de punta en busca de lo que son estos segundos bonificados. También está el Maya del premio especial. Un poco más atrás creo que viene allí el competidor Rodríguez. Está Jamen también para ganar. Ahí está Jamen para ser primero top. Diego Jamen. La segunda para Diego González. La tercera para Cristian Gutiérrez. Va si también va Moreira. Ganó Diego Jamen. El competidor. Del San Antonio de Florida estuvo primero, el líder del premio Cima aquí por este pasaje, Freddy, cuando hay un grupo que se corta y de atrás viene el pelotón. Sí, señores, estamos cronometrando la diferencia que hay sobre el Maya líder de la clasificación general, Juan Luis Caorsi. Transcurren, eh, transcurren ya, perdón, 17 segundos, 18, 21, top. 23 segundos le llevan Los, el grupo puntero al pelotón principal. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría, siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar bien cerca, en todo lugar y a toda hora, porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Frente a grutas del Palacio, cuando transcurren 53 kilómetros 600 metros, delante anteúltima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay Gran Premio Habitat. Se va a disputar el embalaje premio sprinter bonificado con 3, 2 y 1 segundos presentado por los 300 años de Montevideo con el auspicio del país. Primero siempre, Rodrigo, están en el descenso a 400 metros sobre la izquierda. Luego del embalaje por el premio Cima siguieron adelante los que allí bonificaron. Atención que está Castro, el del Dolores. También aparece el argentino Kilsi, el del Club Ciclista Cerro Largo. Atención que vinieron por abajo allí para embalar. Ahí viene el argentino Kilsi top. Kilsi, Cristian Gutiérrez, Diego Fernando González. En ese orden ganó el argentino Kilsi. El del Club Ciclista cerró largo. De acá se viene Lionel Rodríguez. Responde Ancheri. Allí pasó y Atención. Lo volvieron a atacar al Maya Líder. Acá viene el resto del pelotón. Buscados a la izquierda con Morales. Con Alonso. Está el cabeza Aguilar. Pasó el resto del grupo. Está un Pierres. Está también la presencia del competidor de la armonía de Rocha allí que venía cerrando el grupo. Hay 29 segundos entre los punteros y la cabeza del pelotón y hay 24 segundos sobre Caorsi. Volvió a bonificar Kilsi y reiteran un ataque a Caorsi. Allí estaban las primeras dos metas volantes. Por ahí lo que uno se imaginaba en la previa de los bonificados no aparecían aquellos que estaban bien clasificados en la general individual buscando esos segundos de descuento. Para posicionarse de mejor manera y bueno, también achicarle lo que era el margen al líder Caorsi que seguía allí en el medio del grupo. Vamos a marcar la segunda pausa. No se vayan, ya la seguimos con esta Vuelta Ciclista del Uruguay, 79 novena edición, Gran Premio Habitado. Nos acercábamos a Durazno lentamente con una carrera súper abierta, súper atractiva, no apta para cardíacos. Porque era ataque tras ataque de los distintos equipos. Tanto del náutico de Boca del Cufre como así también del Club Ciclista Cerro Largo. Cada uno de estos equipos buscaba llevar hacia adelante a sus pedalistas para posicionarlos de buena forma y achicar ese margen con Juan Luis Caborsi, que seguía hasta ahora liderando la clasificación general individual. Vamos a repasar a continuación otras incidencias de esta jornada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Punteros ante última etapa de la vuelta ciclista del Uruguay, Gran Premio Habitat. Rumbo ahora al pasaje por Trinidad. Ahí tienen a Anderson Maldonado del barrio Artigas de 33, tomado en la parte alta del manubrio. Y delante de él, el campeón nacional el Crono, Agustín Alonso, el chico de libertad que defiende al náutico Boca de Cufré sobre la izquierda de Ruta 14. Rumba a ingresar en ruta 3, pasa por la izquierda. Anderson Maldonado, buen paso con un viento que viene desde la izquierda hacia la derecha en esta parte del departamento de Flores. Los dos punteros de la anteúltima etapa de la vuelta, allí rodando en forma pareja, trabajando 30, 40 metros cada uno para aguantar que no se le vengan de atrás los que están arriba de la clasificación general, sobre todo. Para Agustín Alonso, que trata de acortar en la general para acercarse al Maya, Juan Luis Caorsi. Pasó por la izquierda a comandar el binomio, el hombre de libertad. Ahí está Agustín Alonso y a la rueda el Ander. Anderson Maldonado, Barriartigas de 33, paso firme y decidido. Los dos tomados de la parte superior de la manubrio, del manubrio con las manos sobre las palanquillas, los dedos sobre todo índice sobre las palanquillas para hacer correr la cadena. Tienen una buena multiplicación y hacen andar muy rápido el plato y el piñón del medio. Agustín Alonso miró hacia atrás para ver si ahí viene alguien más a buscarlo. Están trabajando sobre la izquierda, reiteramos, de la ruta 14, tomados en la parte alta del manubrio. Ahora Anderson Maldonado se ha fijado. Si viene alguien, están muy solitarios, necesitan más gente acá adelante para que la fuga se haga firme y decidida. Para ir a buscar la bandera cuadro en las puertas de la Intendencia Municipal de Durazno, allá por la Avenida Artigas. Ahí están los dos hombres que marcan el paso en la anteúltima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, edición 79, Gran Premio Habitat, que tendrá su culminación mañana. Cuando arribemos a Positos, en Quibón. Atención, bebiendo agua fría de la caramañola blanca Anderson Maldonado. Y ahora se posiciona metiendo la mano en la parte de atrás para tener un gel allí, un gel de color anaranjado, seguramente para beber ese líquido que lo, poten eh, lo potencie eh, y su llegada a los músculos. Ahí está Anderson Maldonado y Agustín Alonso. Los punteros de la anteúltima etapa que ya le sacaron 40 segundos a la cabeza del pelotón donde viaja el mayor líder de la general, Juan Luis Caorsi. Seguían en la punta Agustín Alonso y Andrés Maldonado, el del Náutico y el del Barrio Artigas de 33. Un grupo que no reaccionaba, que dejaba a estos dos que siguieran en punta. Todavía allí aparecía la armonía controlando. Sin mayor preocupación con este binomio de avanzada ya en lo que es esta décima etapa de la vuelta. Hay varios co eh, competidores que quieren ir a buscarlos. Vamos a ver si se conforma un grupo que pueda ir a eh, buscar a Anderson Maldonado y a Agustín Alonso. Hay lucha en el camino. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Porque no hay mucho interés en que se deshaga el paquete. Ese paquete que está bien atado por la gente del náutico. Ahí lo tienen a Mariano Defino, ahí está el líder Caorsi, ahí está Leonel Rodríguez, Rodericas Conegui, por el otro lado aparece Pablo Ancheri. En la rueda está Héctor Fabián Aguilar, luego está Santiago Pérez. Más atrás, el casaca anaranjada, ese es Felipe Reyes. Hay trabajo ahora en el grupo. Tratando de irse hacia adelante, pero está muy atento a todo lo que haga. La gente del Audas de Flores, allí en la punta que lleva a Caorsi y a Leonel Rodríguez, y más atrás, Pablo Anchere y el Náutico. Aparecía también el argentino Lucas Gaday. Había dado un corte intermedio y Gaday tomaba contacto con ellos. Caorsi bien ubicado y siempre Lionel Rodríguez a la rueda. Samuel Morales, aparece Estefano Durán, está también Mariano Defino, el chico Correa, Bonilla, está Castro, aparece Freddy Fedulo del Olimpia de Melo. Está el brasileño Sousa. Distintas unidades que se venían hacia adelante. Aparecía Kilsi y el armonía que controlaba con Violas. Los argentinos que iban, cerro largo y la armonía. Respondía otro argentino Trigini, Estaba también allí la presencia de Correa. Iba Castro, Kinsi que trataba nuevamente de romper y de irse hacia adelante. Gaday controlaba en el grupo. Ahí está el chico Pablo Correa, el chico de Colonia Nicolich en el departamento de Canelones, que defiende al social progreso tratando de acercarse hacia la punta. Cerraron la escalera. Ahora comanda Anderson Maldonado. A la rueda Pablo Ancheri, el tercer peldaño de la escalera. Es para Leonel Rodríguez cuando hay un hombre, creo que es Barbosa, el que salió por la izquierda y allí van atacando permanentemente los hombres. Ahí salió Samuel Morales también hacia la punta, ahí buscándose en el mejor lugar sobre la izquierda de esta ruta 14 que lo lleva a Trinidad. Cuando no servían los cortes, aquellos equipos que no tenían interés rápidamente iban en procura de contactar, como acá. A Cerro Largo no le servía. Se ponía Moreira y lo llevaba Lionel Rodríguez. allí está el cabeza Aguilar. Aparece el Piojo Presa. Piojo Presa que custodia Camilo Pimentel. Por allí otras unidades. Se vienen los distintos competidores hacia la punta del grupo. Se estiraban las filas el Maya. Se controlaban mutuamente Lionel Rodríguez y Caorsi Y en esta etapa de la vuelta del Uruguay. Allá medio que separaban la punta Samuel Morales. Se abría. Estaba Barbosa, parecía Agustín Moreira, iba otro ataque el Piojo Presa que llevaba en la rueda Camilo Pimentel, salía Trigini, también el Gaby Richard y respondía Roderica Jorregui. Sí, señor, para tratarlos de devolverlos al grupo, así están, en una curva hacia la izquierda, allá va el Piojo Presa comandando este grupo. Embalaje, premio de Sprinter a los 87 kilómetros, 300 metros de carrera y faltarán 58, 300 para el final. Premio Sprinter presentado por los 300 años de Montevideo, Rodrigo. Con las dos unidades que vienen para hacer su pasaje, allí estándar Sol Maldonado, aparece también la figura del competidor Alonso del Náutico del Boca del Cufré, el binomio de punta, van a pasar como vienen, allí está. Top Agustín Alonso, el del Náutico primero, la segunda para Anderson Maldonado, el del Barrio Artigas de 33 cuando se viene de atrás también para hacer un pasaje, un segundo pelotón y luego está el tercer grupo, atención porque se cortó en plena ruta cuando vamos a buscar lo que es también la diferencia en tiempo, acá viene. El argentino, a ver quiénes son los que están allí en estas unidades. Aparece la figura del Gaby Richard, está Araujo, está Pimentel, el Nacho Maldonado, Jamen, pasó Rodríguez Conegui. Allí distintas unidades que hicieron su pasaje. Atención porque va Pimentel y no va el Maya, líder Caorsi. 27 para este grupo y acá viene el Maya. Atención, top. 45 segundos. Pasó con Mascarañas, Trillini, Diego González, Mariano Defino, Pablo Ancher y el Maya líder. Está Caorcio, está Lionel Rodríguez en este grupo. Y acá el resto de la caravana multicolor de la Vuelta Ciclista del Uruguay, gran premio habitat. Atención, pasamos Trinidad. Ya nos vamos ahora sí rumbo a Durazno con este grupo de punta. Lo cierra el alemán Müller. Está por allí el competidor también, Jonathan González, el que compite por el Ateneo de Períapolis. Está Marcelo Fariña. Aparece también Matías Carlo, está Pablo Bonilla, bien frente acá a nosotros aparece el Nacho Maldonado, está David, está también el brasileño Sousa, Sousa el del progreso, está Santiago Pérez, pero vamos a ubicar la punta. Porque es una incidencia clave para la clasificación general individual. Porque acá está Camilo Pimentel. Allí el de Malla Blanca. El segundo en la general individual de este Gran Premio Habitat. Trabaja Agustín Moreira. El de Cerro Largo. A la rueda está Pimentel. Y en la tercera aparece el argentino Kilsi. Atención que Cerro Largo busca mover la clasificación general individual de este Gran Premio Habitat en la Vuelta de Uruguay. Acá comanda Agustín Moreira, la rueda está Camilo Pimentel. Hipotéticamente en este momento está cambiando la malla oro de la vuelta ciclista del Uruguay con Camilo Pimentel porque hay 28 segundos de diferencia de este grupo al pelotón donde viaja el líder de la general. Tercer peldaño para Alejandro Kilsi. Detrás aparece el representante del de Náutico Boca del Cufré. Ahí está también Trigini, ahí también está más atrás. ¿Quién? Hasta ah, Macaraña, perdón. Me había obsesionado con el malla Anaranjada, que lo es Felipe Reyes. A la rueda viene David. Detrás de David viene Asconegui. Luego viene Héctor Fabián Aguilar. Aparece Santiago Pérez, camiseta celeste. Está el Nacho Maldonado, San Antonio de Florida. Está... Más atrás aparece, está Castro y está más atrás el representante del barrio Artigas de 33, Pablo Bonilla. Y aquí está el Maya Celeste, que lo es Fariña, identificándolos a todos. Gracias, Rodrigo. En el último lugar, Müller, ¿eh? está ahí atento el alemán que corre para el maní ...Albardón, allí estirados completamente sobre la derecha de la ruta 14... ...luego antes del embalaje de Juan José Castro en entrada... ...Juan José Castro está el trabajo de este grupo que se pone de a uno casi... ...contra la tierrita de la banquina del lado derecho. También estaba por allí la presencia de Santiago Pérez, el de la las Rojas... ...Jonathan Alejandro González, el competidor del Vida Nueva de San Jacinto... También se ubicaba en este grupo el competidor Tomás Lucas del Olimpia de Melo. Pero acá nos detenemos en la cabeza de la carrera. Agustín Moreira lleva este corte. Lleva este grupo que comenzó con algunas unidades. Pero que luego se vinieron otras para sumarse de atrás. Y ya tras lo que es el pasaje de Trinidad. Recién se le acercaba la motocontrol y le marcaban 40 segundos para esta avanzada. Para la cabeza de carrera. Esta diferencia con Solida a Camilo Pimentel allí el camiseta blanca. La grifa número 04, el del cruz ciclista Cerro Largo, como líder parcial en el camino. Está Moreira, está Pimentel, está Kilsi. Cerro Largo que también pretende mover la clasificación general por equipos. Pero la por equipos la controla el náutico. Vamos a la segunda línea con Agustín Alonso, que allí destapa un refresco. A la rueda aparece el malla verde del argentino Trigini, el del náutico del Boca del Cufre. que también tiene a Mateo Mascarañas y al líder de la sub-23. Felipe Reyes, el náutico, no quiere sorpresas en la general por equipos. Y aparece con cuatro unidades para controlar esta situación de carrera. Ya no Durazno, Freddy. Sí, señor. Ahí va David y va Rodríguez Asconegui, los dos de Laudas. Ahí más atrás va el brasileño Sousa del Club del Social Progreso. A su derecha Héctor Fabián Aguilar. Luego está un poquito más atrás de Pablo Bonilla del Barrio Artiga de 33. A la derecha está Santiago Pérez, el Nacho Maldonado. Luego está más atrás está Castro y quedan cuatro o cinco ciclistas más atrás. Pero la incidencia es que la cabeza del pelotón, la cabeza del grupo, que se va acercando al puente sobre el Porongos y el balneario Don Ricardo, en esta zona del departamento de Flores, aquí está la cabeza del grupo donde ya se está consolidando como líder de hipotéticamente de la general, el bombero Camilo Pimentel, pegadito a la rueda y se escucha el chasquido. De la cadena cuando corren la piñonera. Atención, Agustín Moreira, Kilsi. Más atrás está Camilo Pimentel. Luego está Agustín Moreira a la rueda Trigini, y así están las cosas. Y nos vamos rumbo a Juan José Castro. Embalaje, premio Cima en la entrada, Juan José Castro. Premio presentado por UTE la energía del país. Cuando transcurren 118, 500 y faltan 27, 100 para durazno, auspicia diario el país primero siempre aquí en la entrada, Juan José Castro se viene el grupo de punta para embalar, acá están las distintas unidades que buscarán sumar puntos por allí aparece Agustín Alonso, ahí está, Alonso primero, Rodríguez Conegui, segundo tercero Alejandro Kilsi pasó el resto del grupo, pasó Camilo Pimentel, atención que se viene de atrás reaccionando el pelotón principal, con el Maya Lida rápidamente para tratar de acortar diferencias así con Pablo Anchieri, está la gente del Nauti Aparece Samuel Morales Está Diego González Más atrás estaba también El Maya líder Caor Si se estiran las filas nos vamos rumbo a Durazno 13 segundos la ventaja Atento, atento Que están haciendo bolsa la enseñanza técnica De la UTU Parece que quieren que los privados se queden con los cursos Pero ahí viene pedaleando firme El pelotón principal Desde AFUTU No lo vamos a permitir Defendemos lo nuestro Defendemos la auto. Primera parte, como dijimos, de la etapa cumplida. Cumplida con creces por el líder, Maya Oro, eh, Juan Caorzi, el de la Armonía. Dijimos que esta primera parte, el problema que tenía que salvar eran los bonificados. Vaya si lo salvó con creces, que no le bonificó nadie. Además, su compañero de equipo, el mellizo Gutiérrez se metió allí en los embalajes por si las moscas para robar puntos. Tuvo también otra desgracia, el puntero que pinchó su otro compañero de equipo, Violas, el de Gualeguaychú, bueno, persiguió y agarró, o sea, ya está con él adentro de la escalera en la punta de la carrera. Algo que no entendemos o que todavía no nos cierra, cómo los equipos grandes que tienen que ir a atacar lo que son Cerro Largo y Náutico, en los bonificados llegaron cruzando con otras fichas, no llevaron para adelante a sus corredores que están ahí, que son Pimentel, Leonel Rodríguez y Pablo Ancheri. Por si las moscas, todavía me asombra que en el sprint bonificado de Gruta del Palacio, Diego González fue tercero y Pablo Ancheri cuarto. Robándole de alguna manera un segundo a su compañero de equipo. Bueno, todo esto pasa porque yo lo estoy analizando desde mi casa. Veremos cómo le va al líder que está sólido en la segunda parte, donde yo dije que se vienen los repechos sub y bajas entre Trinidad y Durazno, últimos 45 kilómetros. 40 segundos, llegó a sacar un grupo con Camilo Pimentel entre otros. Pimentel que fue el líder parcial en el camino, en esta décima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Se venía al final algunas estrategias, cerro largo haciendo detener a algunos pedalistas para llevar hacia adelante a Lionel Rodríguez. Fue parte también de lo que sucedió en estos últimos kilómetros, ya cuando la Vuelta Ciclista venía acercándose a duras. No pausa, la última y viene el final de la etapa de hoy. Últimos kilómetros, últimos intentos en esta definición de la décima etapa de la vuelta ciclista del Uruguay. Nos imaginábamos una llegada masiva, más que nada por lo que habían ocurrido en los últimos kilómetros. Eso finalmente no ocurrió, se dio un corte que lo vamos a estar repasando a continuación. Con los últimos kilómetros, la llegada a Durazno con un marco de público excepcional, muy pero muy lindo, se daba la definición de esta etapa que la compartimos a continuación. Últimos kilómetros nos veníamos acercando a Durazno con un grupo aquí, donde venía la gente de Cerro Largo allá con Moreira, Kilsi y Camilo Pimentel de punta. Aquí venía también la presencia de Trillini, de Alonso. Por así estaba Mateo Mascarañas y otras unidades que venían en la avanzada de carrera, acercándonos al final de esta décima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos dejando atrás el, el poblado Juan José Castro sobre la ruta 14 y dirigiéndonos a Durazno. La gente que sale a aplaudir el pasaje de la competencia cuando allí vemos pasar al Maya líder de la general, a Caorsi, ubicado en el tercer peldaño de una escalera que está muy recostada contra la derecha, donde hay piedra suelta. allí lo tienen pasando. Ahí está Barbosa, el brasileño, a la rueda, ...Caorsi se pone a la rueda de Matías Presa. Ahí está su compañero de equipo, estaba Antonio Violás. Ahí adelante va ubicándose eh, la gente del Laudas. Allá está Mariano De Fino. Luego está Gabriel Richard. Sigue pasando hacia adelante. Juan Luis Caorsi se pone paralelo. En la rueda, se va quedando para atrás en este momento Diego González, pero hay actividad y van a tomar al grupo que venía abriendo la marcha donde estaba Camilo Pimentel, que por momentos fue vaya líder de la general. No le servía al náutico, por eso trabajaba el equipo de Boca del Cufré para acercar allí a Pablo Angieri. Con Samuel Morales, con Diego González que se había quedado hacia atrás, tomaban esta escapada, rápidamente se posicionaban en los primeros lugares. Para barajar y repartir de nuevo. Se abría la carrera en estos últimos kilómetros. Cada vez más cerca Durazno y el punto terminal. Ahí va el Meji Cristian Gutiérrez, el Maya, el compañero del Maya Caorsi, ubicándose también en la punta. Aquí está el Piojo presa con Santiago Pérez. Otra incidencia porque ataca al líder del sprinter, el defensor del club ciclista Cerro Largo. Sale en forma solitaria, mira sobre su hombro derecho. La posición del pelotón principal, pero ya vienen para tomarlo. Allá apareció Felipe Reyes, apareció Kilsi, más atrás está Diego Jamen, se va poniendo de a uno en fondo el pelotón principal, la gente del San Antonio, aparece también allí. Atención, Lucas Gaday, estamos buscando al líder, al Maya líder, el Maya amarilla, que ha quedado para atrás. En este momento y procura irse hacia adelante. Ahí está, pegadito a la rueda de Leonel Rodríguez y delante de él está Pablo Ancheri. También por allí estaba Camilo Pimentel, el del Club Ciclista Cerro Largo. Aparece Tavares. Aquí está Gaday, el argentino del Dolores Cicles. La grifa número 103. El argentino que salía a buscar a Agustín Alonso. El competidor del Náutico que de forma solitaria. Lanzaba un ataque en estos últimos kilómetros. Aparecía Óscar Araujo del San Antonio. Estaba Gaday. Está Kilsi. Aparece Reyes. Las unidades que se van ubicando en la punta. Allí Reyes que se acomodaba sobre el sillín a la rueda. Está Mariano Defino. Este corte se daba aquí en esta instancia de la carrera. Y generaba un momento importante. Un quiebre en la definición al Nacho Maldonado. Aparece González. También está el chico Castro Sousa. Y cierra Santiago Pérez. Se consolidaba esta pequeña escapada a escasos kilómetros de Durazno. Allí estaba trabajando Araujo, el del San Antonio, Gaday, el del Dolores Cicles, que se acomodaba el casco. A la rueda va el competidor Castro, el quinto de la clasificación general individual, ese, el 102, el que representa al Dolores Cicles. A la rueda va Alejandro Kilsi, que separan los pedales. Ahí va el Neuquino. Tomado de la parte baja del manubrio. A la rueda Felipe Reyes, el que va pasando hacia adelante es el Nacho Maldonado. Detrás viene allí Mariano de Fino, aparece eh, González, está más atrás, allá en el fondo aparece Santiago Pérez Elguera, el chico de la La Roja de Santa Lucía. Acá aparece en escena Pablo Ancheri. A la rueda Agustín Alonso. Luego viene el brasileño Sousa, el chico de progreso. Ahora para adelante va pasando Matías Presa, casaca verde del premio Sprinter. Paralelo a él está Felipe Reyes. Delante está Kilsi. Delante está Castro. Está Lucas Gaday. Está el Nacho Maldonado. Ahí lo tiene a Lucas Gaday. Trabajando, tomado de la parte alta del manubrio. Redondea el paso y se pone a la paral eh, paralelo Ah, el Nacho Maldonado, ahí está el trabajo por Ruta 14 rumba Durazno, donde van a girar, van a entrar en la perimetral que los va a llevar a la Ruta Nacional número 5 luego, la Avenida Artigas y la Intendencia Municipal Duraznense. Atención, porque de atrás se había venido este grupo en Chiri. ...estaba allí Alonso y el Piojo presa... ...se fue Ancheri adelante, tuvo que salir Pimentel... ...reaccionó Lionel Rodríguez, los dos de Cerro Largo... ...también lo hizo el Maya líder Juan Caorsi... ...estás con también David... ...se conforma una cuarteta intermedia... ...grupo de punta con Ancheri... ...cuatro que persiguen... ...Pimentel, Lionel Rodríguez, Asconegui, ...Caorsi, David... ...por detrás el pelotón principal... ...aquí observamos la figura de Camilo Pimentel a la rueda... ...el campeón nacional... De la ruta aparece Lionel Rodríguez con la malla rosa del premio regularidad instancia importante en los últimos kilómetros de esta etapa que va a estar terminando en instantes nada más en el centro de Durazno ahí lo llevan por el costado derecho comanda Rodericas Conegui. cuando están cruzando en este momento el puente sobre el arroyo Maciel van a entrar en el departamento de Durazno a la punta ya Está Leonel Rodríguez en la rueda Roderick, luego está el Maya líder de la general Caorsi, a la rueda Camilo Pimentel, cierra el argentino Gabriel Richard. Roderick que toma la punta, se desespira Lionel por ponerse a la rueda, le cuesta algo, viene como trancado y ahora Roderick lo deja pasar al frente, nos acercamos a la perimetral para irnos por ruta nacional número 5. El otro que viene así es David, el del Audax, se conforma este pequeño grupo, a ver qué sucede, si llegan a conectar o no. Los que vienen para venirse de atrás. Ahí está David, está Pimentel, está Caorsi, está Lionel. Observen ustedes en la punta. Venía Presa adelante y venía Kilsi. Cerro Largo hizo parar a Presa y también al argentino. No le servía la fuga al club ciclista Cerro Largo con Ancheri, que iba en cabeza de carrera. Por eso se detuvieron en el camino. El Piojo, Presa y Kilsi. Para hacer el trabajo, para hacer el esfuerzo. Ya en este grupo intermedio tratando de llevar a los bien posicionados en la general individual. Observen ustedes allá adelante. Viene en el fondo de la pantalla la escapada. Aquí atrás Cerro Largo armado con presa con Lionel Rodríguez, con Kilsi. Está también la presencia de Asconegui. A la rueda de Asconegui el Mayaoro, Caorsi, luego Camilo Pimentel, Sierra David. Busca este grupo tomar contacto con la punta de la carrera. Van a pasar por la ex balanza y allí están los siete hombres que van a buscar la punta de la carrera. Ahora pasó el piojo presa, la rueda, el neuquino Kilsi. Más atrás está Leonel Rodríguez, cuarto peldaño para Rodríguez con ella En el quinto y en el sexto Pimentel, cierra David. Así están los siete hombres recostados sobre la derecha de ruta 14, pedaleo redondo, parejo, firme, decidido, convencido de que pueden tomar la punta. No le servía esta incidencia de carrera cerro largo. Sacaba beneficios, o al menos lo intentaba el náutico, pero reaccionaba también Camilo Pimentel, el segundo en la clasificación general individual. Ya nos acercamos al final. También se acerca este grupo intermedio para tomar contacto con la cabeza de carrera. Se va nuevamente a juntar este grupo y vamos a tener una definición. Veremos si al sprint o con algún ataque. En los últimos kilómetros ahí se viene Cerro Largo con el argentino Kilsi de punta a la rueda. Se paró en los pedales. Zamarrió la máquina en una pequeña pendiente. Lionel Rodríguez está Camilo Pimentel. Fue Rodríguez Conegui. Lo buscó el Maya Caorcia allá por el centro de la calzada. Se va a terminar. Se van a juntar todos estos Freddy para la definición. Cinco, 4, 3, 2, 1, top. 15 punteros en este momento por la perimetral, rumbo a las 5. Durazno queda sobre la izquierda, se va quedando para atrás David. Hay un trabajo intenso allá en la punta. Ahí hay un hombre de Cerro Largo que está per eh, perdiendo contacto. Cuando aquí la gente del barrio Artigas de 33 toma la iniciativa. Hacen otro ataque con Bonilla. Estaba allí Bonilla, estaba también Mariano De Fino. Es un grupo que viene donde también viaja Gabriel Souza. Está el argentino Kilsi, Aparece el Nacho Maldonado. Por allí está también la presencia de Reyes. Se van a meter hacia el centro de Durazno. Se termina en el centro del país la décima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Septuagésima novena edición. Gran Premio Hábitat, Última. Curva lo van a hacer a la izquierda y van a quedar para lo que es la definición en la recta principal. Este grupo de punta, que acá ya está en la definición. Allí lo intentó mover Mariano de Fino. El que cierra es Conegui Por delante va Bonilla y se paró en los pedales. a Asconegui. Fue a la derecha contra el público. Aprovecha lo que es una pequeña bajada. Saca cierta ventaja sobre el resto. Con Asconegui de punta. Ventaja para el Trinitario que busca su cuarta victoria en esta vuelta del Uruguay, viene dominando, viene para ganar a Asconegui en Durazno. Atención que lo va a conseguir, si sí, va a ganar a Asconegui. Asconegui para ser primero allí, el de Laudas, ahí está, top. Ganó Rodríguez conegui segundo Ignacio Maldonado, tercero Alejandro Kilsi, cuarto Gabriel Sousa y quinto Mariano Defino. Ganó el representante del Audax de Flores. Cuarta victoria en esta vuelta ciclista del Uruguay para Rodericas Conegui. Cuando aquí observamos al resto del grupo principal, terminó el masa Líder. Juan Luis Caorsi, que sigue líder de la Vuelta del Uruguay. ¡Atleto! Ya lo viene persiguiendo el pelotón principal. Le recortaron 11 millones de dólares a la UTU y le quieren sacar más. Están dejando a estudiantes afuera de la educación pública. Vamos a dar vuelta a la situación y a defender la UTU. A FUTU, defendemos lo nuestro. Y se mantiene en la punta el chiquito Juan Caorsi, el fernandino de la armonía de Fraivento. Salvó otro día y lo salvó bien. Decíamos la primera parte de la etapa donde estaban los bonificados, no tuvo problema, no solamente no le bonificaron sus rivales directos, sino que su compañero, el Mellizo Gutiérrez, se metió ahí, robó también bonificación. Y después la segunda parte de Trinidad a Durano, donde lo iban a atacar, se le vinieron, primero el Náutico, después Cerro Largo, ahí estuvo el barrio Artigas, pero él logró... A abrazarse a sus inmediatos perseguidores y llegó junto con Camilo Pimentel, con Leonel Rodríguez y con Pablo Ancheri, que están dentro de su tiempo en la general y que no le bonificaron. O sea, día salvado y ya queda solamente uno. Ahí, cuando queda solamente uno, prácticamente eh, el, lo que reina en el pelotón es que el último día es muy difícil que se muevan las posiciones. Si bien estamos cerquita porque en 40 segundos tenemos a cuatro. Pero los diferentes equipos, y acá un poco le pongo la responsabilidad a los dos grandes como son Cerro Largo y Náutico, que son los que tienen que atacar a la general, a mí no me están dando la pauta por lo que siento, por lo que veo en las transmisiones de ustedes que estén aplicando disciplinadamente los ataques los veo desordenados y bueno y si hay ataque desordenado esto beneficia al que va a ser atacado al mayor además también hay otro eh, sentimiento dominante en el pelotón y es que el que está ganando de alguna manera que es Caborsi. Es como en una película de cowboy que están ganando los indios, porque es claramente no era favorito y acá este, de alguna manera el que está perdiendo todo y una hegemonía de muchos años en el ciclismo es Cerro Largo, que lleva siete rutas de América ganadas, que lleva varias vueltas del Uruguay. Entonces un poco es Caorsi sí, como el ciclista de la gente y eso también el último día pesa. Así que está muy emotiva la vuelta. Creemos de que si está firme. Mañana es muy dura, porque mañana arrancamos de Florida para el Santoral. Chamiso, San Ramón, San Bautista, Santa Rosa, Sauce, Suárez, hasta que llegamos a la 8 y Zona América. Todo el Santoral va a ser de alquilar balcones, porque la ruta cambia. De lado, el viento primero pega de un lado, después pega del otro. Eso es ideal para hacer desparramo y cerrar escalera, pero en forma disciplinada. A lo loco es difícil. Así que veremos qué nos depara. Después en los premios especiales está todo liquidado. Va a ser Dieguito Ham en el campeón de la cima, seguramente. El piojo presa, el campeón del sprinter. Y ahí está prendidito arriba, que va a ser difícil que lo bajen. Felipe Reyes en la sub-23. La regularidad es un mano a mano entre los dos sprinters o los dos ganadores de etapa uruguayo, como son Rodericas Conegui y Leonel Rodríguez. Veremos cómo se define. ¿Quién te dice que mañana no vuelva otra vez a aparecer, porque está muy fuerte, el de, Lauta, el de Lauta de Flores ganando la última? No hay dos sin tres, dice el dicho. Hasta mañana. Sí, la verdad que... Que muy pocas veces, muy pocas ediciones se han dado que, que un ciclista gane más de dos o tres etapas así que nada, contento de, de, de lograr eso eh, quizá bueno eh, preparando toda la temporada para, para pelear la general, bueno eh, lo que queda, conformarse ahora así que nada, seguir con la misma cabeza frente en alto eh, seguir corriendo como venimos, seguir corriendo con los compañeros y nada, en busca de, de más etapas y bueno eh, tratar de leer lo mejor posible la carrera y a continuar. Y nada, después de, de, de esta vuelta, bueno, vamos a estar eh, viajando para Estados Unidos para correr los, eh, los Criterium en Estados Unidos, allá con, con el Leo Marque, también va a estar el yo mi primo, eh, gente que siempre está eh, apoyando desde de, de lejos, eh, siempre dando una mano ter, tremenda, tanto Leo, eh, tanto Daniel, eh, bueno, Pedro Torrejo que está por allá también. Eh, nada, un beso grande para ellos, este triunfo va para, para, para ahí toda la gente y bueno, eh, nada, contento, contento de lo que estoy viviendo al lado de mi tío, el Emilio, de papá, de mi familia, mis hijos, mi mujer, de todo y bueno, con los compañeros y los dirigentes del club que, que siempre se levantan más temprano que uno y se acuestan más tarde, eh, no paran en todo el día, eso la mayoría de la gente no lo ve eh, y nada, este triunfo va, va para todos ellos también. La verdad que hoy fue un día súper difícil, duro, eh, muchos ataques, pero bueno, seguimos, seguimos con la malla y eso es lo importante. Eh, ahora toca descansar un poco y, y pensar en mañana, queda el último tironcito, no va a ser fácil, pero, pero bueno, estamos con ganas, con fuerza e ilusionados. En un momento lo habías perdido, Camilo había sacado eh, 45 segundos y... Resolviste venirte a la punta del grupo Traerlo, cerrar la escalera Y comenzar a avanzar porque se te iba la malla Sí, de a rato se complicaba un poco Pero bueno, un poco con el juego De, de lo que precisa cada equipo este, Jugué un poco con, con los intereses de cada, de cada uno Y bueno, con la ayuda de compañeros y demás Pudimos conectar esa fuga Y, y nada, eh, de a rato sí me, se, me hicieron pasar mal muy mal, de a rato se me, parecía que se me iba todo pero, pero bueno, yo intentaba de, de mantener la, la calma eh, mente fría, corazón caliente como me dijo un amigo y, y bueno intentar estar lo más frío posible y, y dejar que las cosas sucedan el año pasado fue un año muy, muy duro pero bueno, pudimos este, retomar un, en un bonito club que todo dan para adelante, que, que quieren apoyar al ciclismo, no quieren apoyar a nosotros, y bueno, eso anima mucho, la verdad. Brava la etapa. Dura, dura. No, no se hacía la fuga, no se hacía, no se hacía, y hasta que tal, hizo un corte, y, y bueno, nos pudimos meter a, a dos compañeros y está yo también adelante, y bueno, darle a morir nomás. Vamos con el podio en Durazno, entrega de premios. Tercero, Alejandro Kilsi del Club Ciclista Cerro Largo. Segundo, Ignacio Maldonado del San Antonio de Florida. Y primero Roderick Asconegui del Audax, que así recibía el abrazo de su padre, del Pepe José Asconegui, la premiación correspondiente para los tres de la etapa de esta vuelta ciclista del Uruguay. El premio al equipo fue para el Audax de Trinidad, allí con David Asconegui, Richard y Defino, los cuatro en el podio. La malla del premio sorpresa sigue con Diego Fernando González, el del náutico de Boca del Cufré. Continuamos con la premiación de esta jornada de Durazno. El premio Solidaridad para Emiliano González del Vida Nueva de San Jacinto. El premio Revelación Pablito Bonilla. El del Barrio Artigas de 33. Premio Revelación para el ciclista Olimareño. Prosiguiendo con el podio. También se le entregó la malla al combativo que la ganó Pablo Correa del Club Social Deportivo Progreso de Canelones. Premio a la combatividad para el defensor de la institución canaria. Sigue siendo el más regular, Leonel Rodríguez del Club Ciclista Cerro Largo. Continuará aportando mañana esta malla. La promesa olímpica se mantiene en manos de Santiago Pérez, el de las Rojas de Santa Lucía. El premio de la SUD 23, Felipe Reyes, del Náutico Boca del Cufré. No cambia el liderazgo para Reyes en la general de los juveniles. El premio al mejor uruguayo para Juan Luis Caorsi, el competidor de la armonía de Frayventos, que allí recibía la malla correspondiente. Después estaba lo que era la premiación del Cima Ute Para Diego Jamen, el del San Antonio de Florida. Además, también ya posando con la bandera del organismo. Allí Diego Jamen, el competidor del San Antonio. El sprinter lo mantiene Matías Piojo Presa. El del Club Ciclista Cerro Largo y la malla oro. Sigue con Juan Luis Caorsi, el de la Armonía de Fraiventos, que tiene un tiempo de 34 horas, 58 minutos, 9 segundos. La segunda para Camilo Pimentel de Cerro Largo a 25 segundos. Tercero Lionel Rodríguez de Cerro Largo a 29. Cuarto Pablo Angieri del Náutico a 40. Y la quinta para Martín Castro del Dolores Cicles a 2 minutos, 28 segundos del líder. Al igual que ayer y como el otro día también ya lo había conseguido, nueva victoria de Rodericas Conegui, el representante del Audax de Flores, que volvió a ganar, como lo hizo en Trinidad, hoy consiguió una nueva victoria en Durazno. La general individual sin cambios mantiene a Juan Luis y de la Armonía de Frayventos como líder de la clasificación general de este gran premio Habitab. Se mantiene Pimentel, se mantiene Lionel Rodríguez y también lo propio Pablo Angieri. No cambió nada la general individual para lo que va a ser mañana. La última etapa entre Florida y Montevideo terminando en Quibón, tras lo que va a ser el ingreso por la Rambla. En la zona de Quibón va a estar terminando la 79 edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La invitación para mañana, tempranito, con la largada desde Florida al mediodía, con la llegada allí en Montevideo y ni que hablar mañana, 21 horas. Su último programa resumen de esta 79 edición de la Vuelta Ciclista aquí en Canal 5 Televisión Nacional donde estamos cerrando el programa de este día con lo que ocurrió allí, con la victoria de Asconegui en la ciudad de Durazno. Invitación para mañana, no se olviden, los espero. Que tengan todos muy, pero muy buenas noches, han sido más que amables.